Si sale muy mal, no regañarme, que es la primera vez. Sale estupendamente. Y además, mira, vamos a ver qué mérito tiene y andando para atrás y para abajo. Pepe, eres genial. Sí. Ahora, como los viste. Pepe, frena. A ver si te como los viste, cuidado, como los viste. Cuidado. No, hombre, que esto está gracioso, por lo menos. Ahora que lo hagamos, bueno, pues graba un poquito que salga yo también. Mira. Ahora los tíos tienen mérito con la bolsa. Espera, dame. Alcaldesa, delegados municipales, vecinos de Palos Blancos, familiares, no hay familia, de las hermanas de la Quintana González, poetas de Argónida también, estamos por fin hoy aquí para inaugurar un modesto acto, en este modesto acto una placa de reconocimiento a las niñas del Artín. Subrayo reconocimiento vecinal a estas entrañables amantes de la naturaleza y de los animales, que en la Asamblea Ordinaria Anual de Socios del año 2010, en aquel entonces éramos 750 familias vecinas de Palos Blancos, propusimos y así por unanimidad decidimos dedicarle esta placa o azulejo a estas siete hermanas tan especiales, tan mágicas, que se prestan a una leyenda digna de una novela y a una especie de Macondo jerezano. Siete hermanas enclaustradas voluntariamente en este jardín, en el Parque del Artillo Encantado. La falta de sensibilidad de algún político, de algún abogado, de algún promotor y de algún constructor amparado en esa penosa o perversa ley del suelo, hizo que este jardín, que era un mundo de las niñas del Artillo, fuera un filón para ellos, en la expropiación de 52.000 metros cuadrados de plantas exóticas y de arbolado excepcional, contribuyó a que se encontraran nuestro brachichito legendario, entre ellos, un brachichito que estaba en la avenida de El Artillo, que se luchó por nuestra asociación con todos los medios para salvarlo de la tala. Esa fue nuestra primera reivindicación. Tuvo como resultado una multa de 300 euros que nos costó sudores pagarla por las lesiones de patadas al jefe de obra de la constructora noriega. Como bien dice Begoña, la familiar que escribió el libro, dice, alguien precipitó sus muertes. Podría haberse esperado que murieran. A Blanca, la última de las niñas, dejó de existir el 10 de agosto del año pasado, el 2012, y se fue agradeciéndonos muy de corazón haberle dedicado la Semana Cultural y este homenaje en la placa. Blanca no pudo frenar la pérdida de la finca del Artillo, ese universo mágico, pero esa pérdida, ese dolor que tuvieron las hermanas amantes de este jardín, ha sido recompensado o compensado con este gesto, creo, o creemos, una pequeña contribución por parte de los vecinos que somos de este parque. Por último, como representante de la Asociación de Vecinos Palos Blancos, impulsora de este reconocimiento a las hermanas de la Quintana, les quiero dar las gracias al equipo de gobierno municipal que nos ha autorizado a colocar por fin, subrayo por fin, esta placa y este atril en este parque, dando respuesta a un sentir vecinal. Gracias también a Carmen Reyes, la ceramista que realizó hace 2 años este azulejo, que felizmente está ahora en este sitio y no en el trastero de la asociación como está guardado. Gracias a María Jiménez, a Conchi Blanco, las poetas de Argónida, y al violinista Gabriel Muñoz, que nos van a recitar por último. Gracias también a Purificación González, que nos sirvió como mediadora e interlocutora entre Blanca y la asociación en esos 2 años últimos de su vida. Gracias a los vecinos por vuestra presencia.
Bueno, pues en primer lugar decir que para nosotros es una alegría compartir estos momentos con vosotros, que por fin es lo que casi cabe decir. Son muchos años esperando para la colocación de este monolito y bueno, es algo que por lo que vosotros habéis luchado y en lo que nosotros tenemos que estar. Es un acto rodeado de arte, no solamente por la propia, el propio monolito en sí, sino también bueno, porque estamos escuchando música, aunque se ha ido un poquito lejos, y también porque vamos a escuchar poesía. Y además esto también se hace por dos autoras, Purificación y Begoña, que han escrito pues libros sobre las niñas del Altillo. Yo creo que con este monolito guardamos una parte de nuestra historia, porque lo cierto es que las niñas del Altillo, como todas las conocíamos, forman parte de la historia de nuestra ciudad. Y además personas que bueno, tenían otra cultura, tenían otra educación distinta, pero lo cierto es que siempre estuvieron comprometidos con, primero, con nuestro medio ambiente, con nuestros animales, y al final también bueno, pues han ofrecido o han dado, sea de la manera que fuera, pues han ofrecido y dieron esto a la ciudad de Jerez. Por lo tanto creo que merecen este reconocimiento y por cierto no ser nunca olvidados. Así que muchas gracias y enhorabuena. Bueno, poesía, venga. Bifurcan todas blancas de luna, árboles que proyectan su forma recostadas, escaños solitarios, fuentes cuyas cascadas remedan una orquesta. Sobre la gran laguna, la brisa orla su pelo, pilastras con jarrones donde el fauno sonríe con sus delfos lascivos, mientras la ninfa mueve sus dos flancos esquivos, dando a su cuerpo esbelto violentas contorsiones. Los árboles enhebran sus canciones al viento, las raíces ahondan el negror de la tierra y entretejen los dedos de sus finas urdimbres, presintiendo en el polvo la transfusión del sol. Las arañas triangulan sus geométricas telas en rosales y en cardos, y a través de los hilos se proyectan pedazos de cielo con estrellas, y así hasta la araña teje su cendal de luz. Los senderos se alargan narrando una leyenda de antiguos peregrinos que no volvieron nunca. Los ojos se humedecen de bondad bajo el párpado, y los labios, cuajados de besos, se hacen frutas largamente gustadas por una juventud. Los abuelos...